Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Chavarría y esto es Series Internacionales. El día de hoy iremos a un viaje hasta Agra, al norte de la India. Y para hablar acerca del tema, nos acompaña la arquitecta Patricia Martínez. Gracias por estar aquí, arquitecta. Gracias por la invitación. Y bueno, sin más preámbulo, esto es Arquitecturas, el Mausoleo Mogol. Comenzamos. Estamos de regreso aquí a series internacionales. Espero que les haya encantado este viaje a la India. Y bueno, vamos a platicar un poquito más a fondo acerca del tema. Gracias por estar aquí, arquitecta. No, gracias a ustedes. ¿Qué le pareció este documental? Me gustaría que nos platicara acerca de la historia de la arquitectura de la India. Bueno, la arquitectura de la India es algo muy, muy interesante porque en un principio la India tenía un tipo de religión hinduista. Y entonces eh, el dogma que seguía para hacer las eh, construcciones era el dogma hinduista. Eh, el budismo empieza a filtrarse en, en la India y entonces se empieza a ver un sincretismo de lo que es la arquitectura hinduista con los preceptos budistas. Y entonces ah, existe otro tipo de arquitectura, la arquitectura empieza a transformarse. Y en el documental que acabamos de ver, en realidad es ya la inclusión del de Islam o de la, de la religión musulmana dentro del rito de, de, de la arquitectura eh, de, la de la India. India. Eh, ya más tarde, en el siglo XIX, cuando viene la dominación británica, vamos a tener también una inclusión de todo lo que es la arquitectura occidental dentro de la India. Entonces. Si nosotros vamos a la India vamos a encontrar un mosaico de todas estas arquitecturas, ¿no? la arquitectura hinduista, la arquitectura budista, la islámica y finalmente en la neoclásica del siglo XIX. Me llama mucho la atención que dice no todo es el Taj Mahal, no y también no todo es el Imperio Mogol que es lo que acabamos de ver. Así Cuéntenos es. qué otro tipo de arquitectura podemos encontrar. Eh, ya nos acaba de mencionar eh, los tipos, pero Ajá. arquitectónicamente y visualmente cómo son estas eh, construcciones. Pues eh, la arquitectura original es una arquitectura extremadamente religiosa. Si bien toda la arquitectura tiene que ver con religión. Eh, eh, los edificios originales son edificios eh, dedicados precisamente al culto. Y ya hacia los finales de, de ya en la arquitectura islámica, ya son este tipo de mausoleos que son para dignificar realmente a un emperador, o a la esposa de un emperador, o una dinastía completa, ¿no? Entonces ya hay diferentes eh, objetivos, digamos, de, la, de las construcciones, no nada más los templos, no nada más la adoración, sino también los palacios y este, y este género que serían las tumbas. A, a este imperio mogol también se le llamó Pilar del Imperio, que a simple vista notamos que era un imperio eh, blanco por el mármol, ¿no? Uh -huh. ¿Qué nos puede hablar acerca del mármol como pieza arquitectónica o como material de construcción? Bueno, el mármol es un material de construcción importantísimo porque no es sino hasta el siglo XIX cuando aparece el acero, por ejemplo. Entonces toda la arquitectura antes de esta época, en prácticamente todas las culturas, se hace con piedra, Hay diferentes piedras, diferentes tipos de piedra. ¿no? Las estructuras eran las piedras. Exactamente, la estructura era en sí la piedra, ¿no? Y, por ejemplo, todo lo que es el mundo griego, el mundo romano, van a estar hechas prácticamente en mármol, ¿no? Como estructura. Y una de las cosas que acentúa mucho el documental es precisamente el hecho de que los, los muros son extremadamente anchos y que el mármol nada más es como un revestimiento. Esto, pues, ya es una práctica ya más moderna, digamos, de poner el mármol solo como revestimiento. Que justamente decían que era como un lujo, ¿no? En las incrustaciones de piedras preciosas. Que así funcionaba, ¿no? Claro, claro, o sea, finalmente el mármol viene siendo el, el, la tela donde van a hacer todos estos diseños geométricos interesantísimos, que además son muy representativos de todo lo que el, el edificio implica, porque el edificio está conformado como el Edén, o sea, el paraíso, ¿no? En toda su estructura, como como lo estamos viendo en el documental. Que justamente hablando del Edén, hay un, un jardín central que me llamó mucho la atención, ¿no? que porque esta este, pues digamos, cuestión de que hay alguien enterrado ahí, ¿no? O sea, como un jardín y este recubrimiento nos mm. puede dar esa, ese impacto de cómo lo ve usted arquitectónicamente. Bueno, eh, el, la idea de poner estos cuatro jardines alrededor, porque es un cuadrante dividido y, y, y dan cuatro jardines, en realidad es una influencia persa que existe dentro de la india con los, los musulmanes y es la, la, el corán está hablando de cómo debe de ser o cómo es el jardín del edén ¿no? claro. y esta estructura tan definida geométricamente es eh, eh, este concepto de equilibrio este concepto de eh, la luz y la, y la sombra no esto de que explica de que hay una tumba repetida en la parte de arriba donde hay luz y la otra es oscura, bien. es este, esta dualidad que tienen todo este tipo de culturas entre la luz y la sombra, el bien y el mal, lo terreno y lo celeste, etcétera, etcétera. ¿no? Y justamente nos vamos del centro, que es el mármol, luego los jardines, Ajá. y algo muy importante que es la celosía. ¿De dónde surge esta idea de, de traerla incluso hasta México? Bueno, la celosía es un elemento musulmán por excelencia. Y que lo podemos ver, por ejemplo, en la, la Alhambra, en, en España, en donde los musulmanes también tienen todo este manejo de agua tan interesante que el, el documental nos dice. En la Alhambra también tenemos este manejo de agua y este manejo de, de, de un paramento continuo hacia el exterior, y sin embargo, en el interior vamos a ver estos vanos sí. que van a permitir la luz. Pero es una luz filtrada, no es una luz que daña los ojos, sino que es una luz perfectamente filtrada y está filtrada con figuras geométricas. Y esta, esta dualidad muy interesante de que hacia afuera se ve como un paramento, que aparte lo marcan como un paramento, se ve blanco porque todos los recuadros de todas estas ventanas son blancos, entonces por eso se ve blanco, pero, pero hacia el interior tú puedes ver hacia afuera, ¿no? Y este concepto de celosía es algo que retoma la arquitectura española de lo árabe y que llega hasta nosotros. La arquitectura mexicana es rica en celosías, es rica en estos paramentos. ¿no? En juegos de sombras con, y juego de la luz. Así es. Y hablando es. de otro tema, en cuestión de arquitectura religiosa, ¿qué otra otra este, variedad podemos encontrar alrededor del mundo? Bueno, en realidad la arquitectura religiosa tiene lo que nosotros los arquitectos le llamamos un programa dogmático. O sea, cada, cada templo va a tener una teoría de cómo debe de ser hecho, ¿no? de, de cuál es el dogma que se tiene que seguir. Y entonces, por ejemplo, la arquitectura cristiana... Eh, parte de un edificio que era la Catedral de Magencio y entonces por eso a, a nuestras iglesias les llamamos catedrales porque esa era una catedral pero en realidad era un edificio oficial, no era un edificio religioso. Sin embargo, en ese, edifi en ese edificio les permiten oficiar misa a los, primeros a los primeros cristianos y tiene estas tres naves que se repite en todo lo que es la arquitectura cristiana del mundo, por ejemplo, no. ya cuando hay unas categorías ahí chistosas, que es entre una categoría religiosa y una categoría, categoría arquitectónica, que se dice que una catedral es cuando tiene cinco naves, okay. pero quien designa una catedral es realmente el Papa, no tanto el programa arquitectónico en sí o el arquitecto en sí. ¿no? Sí, claro, que ya es como un juego de entradas, no, que ya tiene que ver más con la religión que el diseño. Pues eh, con, el, con la religión y con la tradición, porque se vuelve un, un dogma de las iglesias, pero a partir de esta tradición original que tuvimos en Roma, ¿no? de todo lo que es lo, lo cristiano. Si usted tuviera la oportunidad de eh, construir o diseñar eh, algo religioso en cuestión de arquitectura, ¿en dónde le gustaría plasmar su, su obra? Bueno, eh, realmente hay un, un detalle muy interesante. Eh, para construir cualquier tipo de, de arquitectura religiosa hay que conocer realmente el dogma. Sí. Las, las, eh, las iglesias ortodoxas griegas tienen un, un patrón definido, un programa definido. Las, a, a, las este, católicas tienen otro patrón, y bueno, de hecho, tienen varias tipologías, no le llamamos tipologías. Las sinagogas tienen otro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, diferente. como mexicana, a mí me gustaría diseñar una arquitectura religiosa realmente en México, ¿no? Entonces, sí, sí creo que podemos sincretizar dentro de una obra en México... Este, todo todo esto de lo que estamos platicando. Y uno, un ejemplo muy interesante es por ejemplo la capilla de las capuchinas de, de este arquitecto barragán mexicano claro. tan Tan, tan querido y tan ilustrativo y tan que, que de alguna manera tradujo también lo que es arquitectura mexicana dentro de lo que es arquitectura contemporánea Eso. y ahí por ejemplo tenemos el ejemplo de las, de las celosías hay una celosía espectacular que ilumina el altar hay una celosía que divide el pasillo de las monjas con, con la capilla y hay todo este juego de. de... Voy, a, voy a tener que, que Ay, terminar, perdón. perdón. Ya será otro tema en otra ocasión. Gracias por claro. haber estado aquí, arquitecta. No, gracias a ustedes por invitarme y perdón por pasarme un poquito. No, está muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Series Internacionales. Yo soy Mariana Chavarría. Hasta la próxima.